agradecemos que nos siga en redes sociales. Y bueno, me da gusto que me haya recibido la llamada la diputada Citlali Calixto Jiménez, a quien saludo, diputada. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia, agradeciéndote el espacio. Pues bueno, diputada, hay muchos foros que vienen en próximos días, el foro sanitario y también de las personas con discapacidad, si no mal recuerdo. ¿Cómo van a hacerse? ¿Cómo se van a realizar? ¿Y cuál es el tema sobre qué se van a abocar en estos foros, mi querida diputada? Bueno, pues platicarte que, como bien comentabas, tenemos en puerta los foros a las personas con discapacidad, que es un tema que nos ha mandatado la Suprema Corte de Justicia sobre cómo las personas con discapacidad quieren la educación inclusiva. Entonces, estamos terminando ya el proyecto que se le entregará a la Junta de Coordinación Política para que sea este órgano quienes nos vayan diciendo la directriz. Entonces, en ese sentido, pues la prioridad siempre va a ser que sean foros con personas especializadas en los diferentes tipos de discapacidad, para que lo que resulte de esos foros, pues evidentemente se sistematice la información y se pueda convertir en alguna legislación. Entonces, decirte que ya hemos estado trabajando en eso, en la Comisión de Personas con Discapacidad, que me honro en presidir, y siempre, por supuesto, pues priorizando los temas de que sea una consulta muy cercana a la gente, que sean espacios accesibles, que sea entendible, y bueno, para esto tendríamos que acompañarnos pues de las herramientas necesarias. Entonces ya estamos en puerta terminando el protocolo, entonces pues bueno, estaremos avanzando e informando de esta forma. Y decirte también que tenemos ya en puerta los foros en el tema de la reforma sanitaria, que es una reforma que tu servidora, junto con la compañera Betty y la compañera Nora, como promoventes, pero de la fracción parlamentaria de Morena, lo dimos en tribuna, lo expusimos en tribuna, y de lo que trata esta situación, pues es justamente del tema a la ley de salud, la 12-12, que hay tres aspectos importantes que me gustaría mencionarte. Sí. Pues el primero es que en lugar de que se especifique un tema de planificación familiar, más bien se hable de la salud sexual y reproductiva. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos hablando de infecciones de transmisión sexual, de los embarazos no planeados, de los métodos anticonceptivos, es decir, todo lo que tenga que ver con la educación sexual y reproductiva se contempla en la reforma sanitaria. Así como también te comento el tema de la objeción de conciencia para el tema de la interrupción legal del embarazo, que es otro tema que viene contemplado en la reforma sanitaria. Si bien es cierto que los médicos y las médicas tienen el derecho a la objeción de conciencia y no lo podemos negar, sino todo lo contrario, se lo tenemos que respetar, tenemos que ir viendo como los límites de esta cuestión. Por ejemplo, si una mujer va en un caso de emergencia, de urgencia, la institución tiene que garantizar que, así como hay objetores de conciencia, también existan personas no objetoras o objetores de conciencia que puedan realizar el procedimiento, y que los objetores de conciencia, esto no implique no darle la atención a la mujer. Por ejemplo, si hay un objetor de conciencia, no simplemente decir, no, pues yo soy objetor de conciencia, ahí ve quién te canaliza, sino a lo mejor yo no te hago el procedimiento, pero te brindo la atención de canalizarte a quien sí te va a realizar el procedimiento. Porque todo esto habla pues de una calidez y de una efectividad para proteger a los médicos objetores de conciencia, sin que eso significa poner una barrera pues hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Entonces, pero todo esto también decirte que las campañas sexuales y reproductivas pues incorporan estas voces que en su momento, cuando estábamos en el tema de despenalizar el aborto, decían, pero diputada, apuesten a la prevención, no solo al tema de que ya se interrumpe el embarazo. Bueno, entonces ante eso pues ya está el tema de la reforma sanitaria, que justo habla pues de una educación sexual y reproductiva. ¿Para qué? Para que la mujer pues tenga muchas otras herramientas antes de interrumpir el embarazo, porque también cuando una mujer llega a interrumpir el embarazo es porque hay muchas brechas y muchas herramientas que no se le brindaron. Entonces, todo esto planeamos que pueda
que pueda dictaminar en la Comisión de Salud pronto para que se pueda etiquetar el recurso en el presupuesto, pues que habremos de aprobar en estas semanas. ¿Por qué? Porque también las campañas pues requieren un presupuesto para la difusión de información y que llegue a todos los rincones del estado de Guerrero. Ahora, ¿en qué municipios se van a realizar? ¿De qué manera se van a llevar a cabo? Bueno, el tema de los foros lo tenemos contemplado para el tema de la reforma sanitaria, lo tenemos contemplado en regiones de la montaña y en regiones acá en Acapulco, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, y hay 5 municipios que tenemos contemplado de estas regiones que aún estamos nosotros previendo, pero son 5 regiones en las que haremos por lo menos un foro. ¿Y a quiénes pretendemos invitar a los foros? Pues precisamente a la Secretaría de Salud, es decir, a la Secretaría de Salud informar de qué consiste esta reforma sanitaria, decirles que estamos respetando su derecho a la objeción de conciencia, pero que también nos ayuden a que eso no signifique ponerle una barrera a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Y en ese sentido también comentarte que es muy valioso esta reforma que se presentó ante el Pleno, porque fue construida precisamente entre Secretaría de Salud, el Congreso del Estado y la Secretaría Técnica de la Ciudadana Gobernadora, porque emitieron los comentarios correspondientes para poder nutrir pues esta reforma sanitaria y que vaya digamos lo más analizada posible para el tema por supuesto de la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque nosotros en el Congreso lo que hacemos es dar las herramientas jurídicas, pero será el gobierno del estado quien ejecute en políticas públicas lo que salga del Congreso. Es por eso que para nosotros era importante la colaboración del gobierno del estado a través de las Secretaría de Salud y pues de las cuestiones técnicas que tiene el gobierno del estado para que pueda ir con las recomendaciones pertinentes desde esta mirada de quienes realmente pues lo van a aplicar. De hecho, recientemente tuvimos una conferencia de prensa en donde nos acompañó representante de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Mujer, organizaciones civiles, instituciones nacionales. Es decir, ha sido una reforma muy acompañada por todas las partes involucradas, es decir, sociedad civil, organizaciones institucionales, gobierno del estado, Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque de esta manera pues vamos haciendo un trabajo colaborativo para que los resultados pues sean eficientes, porque el tema de los resultados de la reforma sanitaria también nos ayudarán a retirarle la alerta de género que tiene Guerrero, que es una de las máximas que nos hemos planteado retirarle, o si bien es cierto a lo mejor no alcanzamos a retirar en estos 2 años, por lo menos cimentar las principales bases para que se le retire la alerta al estado de Guerrero, porque retirarle la alerta al estado de Guerrero significaría avanzar en pasos agigantados en el tema pues de la erradicación de la violencia contra las mujeres, cuestión que también se ha esforzado y ha dado resultados pues nuestra ciudadana gobernadora. Entonces es ir acompañando ese trabajo colaborativo entre poderes. Pues sí, esperemos que estos foros no les gane el tiempo, diputada. Tenemos planeado organizarnos de manera muy precisa y de manera muy específica, entonces pues yo confío en que va a salir algo muy nutrido, en que va a salir algo muy eficiente y sobre todo muy socializado, que al final del día es lo que nos interesa. Pues sí, pues acuérdense que también que ya vienen la glosa, vienen las comparecencias de los secretarios, viene el presupuesto y todos estos días que vienen a diciembre, pues no, pues bastan a estar encerrados en el tema, ¿no? ¿A partir de cuándo se hablan de las comparecencias y del tema del presupuesto, diputada? Para el tema de la comparecencia empezamos el lunes 21, ¿no? Es la primera comparecencia que tenemos y de ahí pues se van a ir desarrollando temas como es el tema del presupuesto. Estamos esperando también que la Comisión de Hacienda pues dictamine en materia para poder entrar al tema del presupuesto, y decirte que esta socialización de información, bueno, pues nos acompaña también un equipo y tu servidora, me pueden seguir en las redes sociales, trabajamos las veces que sean necesarias y los días que sean necesarios con tal de desahogar los temas necesarios. Ok, diputada Gloria Citlali Calixto, le agradezco que me haya recibido la llamada. ¿Algo que desees agregar?
Agradecerte el espacio y decirle a la ciudadanía guerrerense que tu servidora, la diputada Citlali Calixto Jiménez, pues siempre está al pendiente de las necesidades del estado de Guerrero y bueno, que ejerzo con mucha responsabilidad la confianza que me dio el pueblo de Guerrero y que seguiremos en la ruta por la erradicación de la violencia contra las mujeres y llegar a una igualdad entre hombres y mujeres. Te agradezco el espacio. Gracias, diputada.